verdad es que yo llegué a las... Bueno, no sé qué hora era, la verdad. Pero llegué como 5 minutos antes de que empezara el speech. Y venía con mi hermana. Yo bajé a ver si encontraba gente así que conocía. Y de un pronto a otro me topé con los tomos. Entonces, pero yo, digamos, acababa de llegar. Y no, o sea, no estaba haciendo como nada así como relevante. Y... subí porque subí corriendo porque o me aplastaban los tombos o la gente que venía corriendo de la vara. Y cuando iba allá, como por la esquina arriba de la asamblea, veo como una muchacha que se cae, entonces voy a tratar de ayudarla y juntarla. Y la madre sigue, se levanta y sigue, entonces todo bien, yo sigo. Y veo que los dos oficiales, hombres, están agarrando a una muchacha como de colegio o algo así. Y la tienen del cuello, casi la tienen así como en el aire. Entonces yo voy y les digo que, o sea, que no tienen por qué agarrarla así. E intento comenzar a la muchacha para que no se siga como asfixiando y no sea del susto también. En eso, dos policías me dicen, bueno, le dicen a los otros que bueno, agarren, golpeen a esa muchacha, fíchenla y golpeenla, fue lo que me dijeron. Y me, bueno, ahí me agarraron, me hicieron como dos llaves entre cuatro oficiales hombres. Me botaron cuando estaba en el piso, me estaban golpeando, me dieron aquí en la cabeza, no sé si se ve. Me doblaron las piernas, me majaron las piernas, después me levantaron otra vez, pero obviamente estaba toda aturdida y me jalaban para allá y para acá, y luego me volvieron a botar y caí en las sillas de los policletos. Y ahí me restregaron por todo el piso y me seguían golpeando. Después llegó una policía y les dijo a los policías hombres como váyanse para que vean que soy yo la que los estoy agarrando, para que no vean que son hombres las que se las están agarrando. Y llegó otra persona, no sé si era hombre o mujer, y pues me agarró de atrás, me pusieron las esposas. Aquí se ve. Y pero cuando me estaban alzando, o sea, me alzaron del cabello y la vara. Y yo no estaba poniendo resistencia porque no estaba, o sea, yo no estaba haciendo nada fuera de lo común. Y bueno, me llevaron rodeada para que la gente no grabara. Y luego llegué y me pusieron de rodillas frente a una pared y me dijeron que no volviera a ver para ningún lado. Y me empezaron a quitar las varas, me requisaron, me sacaron la comida, me la tiraron. Y luego me dijeron, o sea, dejaron las varas ahí tiradas y me dijeron que no hablara, que no usara el celular, que no volviera a ver para atrás. Y después, bueno, los dejaron ahí. Luego para levantarme me empujaban y me jalaban el pelo. Y yo, o sea, yo fresca, o sea, no estaba poniendo resistencia porque sabía que me iban a golpear de igual manera. Después, cuando me estaban alzando, me iban a dejar las varas ahí, la comida y la vara, y me querían quitar el teléfono. Yo les dije que no, porque no tienen por qué hacerlo. Y cuando me metieron a la perrera, bueno, nos hicieron empujadas, así como un oficial y una madre. Y a la otra muchacha como que no se podía subir, y seguro estaba trabada, no sé, estaba asustada. Entonces la policía le empezó a decir que se subía rápido, la subía, de todos modos ella la iba a subir, era como punta de patadas, algo así dijo, toda prepotente. Y después nos dejaron ahí, no nos dijeron nada. Yo estaba, me había golpeado la cabeza y bueno, y todo el cuerpo, y yo como que me desvanecí. La otra muchacha entró en pánico, se puso como a llorar, la empezaron a llamar por teléfono, no nos dejaban contestar. No, luego como que ya me tranquilicé y o sea, los pacos que estaban afuera entraron, abrieron las puertas y nos dijeron que no podíamos hablar con nadie, que dejáramos el teléfono porque si ellos les daba la gana nos dejaban más rato ahí metidos hasta cuando quisieran. Luego yo pregunté, bueno, y pregunté, y le dije que eso no me lo advirtieron antes de meterme acá. De hecho, no me dieron ninguna respuesta. Pregunté por qué me habían metido, pedí que me trajeran un médico porque estaba golpeando. Yo no sabía del susto si estaba sangrando o no, y simplemente se reían y me cerraron la puerta en la cara. Luego pasaron no sé cuánto tiempo, la verdad, y al rato llegó el oficial diciéndome que me iba a dejar libre,
y que la verdad que me fuera, que si me volvía a ver ahí, que me iba a agarrar y me iba a cargar. Entonces yo le pregunté que entonces, ¿por qué? Que me diera el motivo, porque yo necesitaba saber, tiene derecho, ¿por qué me cargaron? Porque no tiene ningún sentido que amedrenten a alguien para simplemente decir no, y no tenemos con qué meterlo ni pruebas, entonces dejémoslo libre para que se quede tranquilo. Y o sea, eso es una irresponsabilidad. Primero ellos tienen que velar, independientemente de qué esté haciendo, por qué lo hayan agarrado, si alguien está golpeado tienen que llevarle un médico. No lo llevaron, no le dieron razones de nada. La paca estaba, bueno, el carro estaba súper caliente y no teníamos comunicación con nadie. No nos pidieron información de nada. Cuando nos dejaron a salir afuera, nada más nos dijeron que nos fuéramos y ya, o sea, entonces, ¿para qué lo van a agarrar a uno si, o sea, como de puro gusto? Entonces uno dice, y eso pasa todos los días. Luego, sí, le pedí a un oficial que me diera la explicación, ya que yo estaba afuera, o sea, que cuál era el motivo de que me agarraron. Y el madre dijo que él no tenía idea, que no era responsabilidad de él, que sí, no supo darme respuesta. Luego nada más los oficiales pasaron al frente con su almuerzo, cagados de risa, viéndome a mí en el caño descompuesto. Era como un chiste eso. Y bueno, la otra muchacha también estaba asustada, pero ella no ocupó atención porque ella no, simplemente iba caminando y la agarraron. Pero sí, eso es como todo. Ah, bueno, fui a la atención médica y pues me revisaron ahí. No es responsabilidad de ellos tener que hacer el seguimiento, pero o sea, me dijeron que no tenían nada que ver con, o sea, si yo llegaba ahí me atendían y todo, pero que ellos solo con una orden o algo así pueden decir como, o sea, en el dictamen no quisieron poner como fue golpeada por tacataco, o le mató un tiro en la cabeza, lo que sea, fue por tacataco, o sea, ellos no pusieron nada y ya.